Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Hoy toca vlog, un poquito ñoño, un poquito de quiero hablaros directamente a la cara. No tengo nada preparado como tal. Hombre, sé lo que tengo que decir y esas cosas, pero no llevo un guión como en el canal principal, en la red. Y estoy por aquí enredando por internet, haciendo unos pequeños cambios, como siempre. Yo siempre cambiando, modificando mis movidas y mis cosas. Y es que ayer tuve un día de reflexión, un día... a ver, estuve hablando con Anforta. Y le estuve diciendo que tal y como estaba yo interpretando las estadísticas del canal principal, de la red, pues me estaba dando cuenta de que realmente los vídeos que más se veían eran los tutoriales o, bueno, el de cómo sacar un pollo. Me gusta mucho, se ve que la gente lo encuentra útil y lo está viendo. Pero digo los tutoriales de, sobre todo, de tecnología y demás. Entonces estaba comentando que me gustaría redirigir o enfocar de nuevo ese canal hacia temas más tecnológicos y él me decía, ¿y por qué no te dejas ya de dar tantas vueltas y te dedicas a crear un solo canal y te dedicas a ese canal, bueno, a crear no, o sea, te dedicas a la red y ya está, y dejas el de gameplay? No sé explicarme. Me estaba diciendo a Fortas que por qué no hacía todos los vídeos en el canal principal. Y yo digo, claro, si es que en la variedad está el humor, ¿y por qué no hacer de todo un poco ahí? Pero no sé, como nació con esa cosa de que iba a ser un canal de tecnología, bueno, pues total que ya corté la llamada porque dije, chacho, tío, me estás ya. Ay, que estoy ya hasta malo y todo. Que no, que porque las llamadas empiezan y acaban. O sea, es lo que tiene, no es un flujo continuo de datos y de voz. No, no, eso se empieza y se acaba. Pues total, que terminamos la llamada y toda la tarde ahí dándole vuelta. Encima vi Bajo la misma estrella, la película, porque me había leído el libro. Y bueno, yo ya toda la tarde rayado. Yo soy muy duro para llorar. Bueno, a no ser que sea una cosa fuerte, pero bueno, yo ahí todo rayado, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con el canal? ¿Qué hago con mi existencia en YouTube? Y total, que al final el canal de gameplay se está en pausa. He decidido eso. Y este canal va a quedar para este tipo de cositas, para cuando yo os hablo directamente a la cara. No van a ser daily. Bueno, voy a hacer este verano como el año pasado, que voy a grabar por la calle. Bueno, ya estará. Marcos estará descompuesto. No, Marco. Marco es el del pueblo, ¿no? Al otro Marco lo tengo que llamar. Marco, te tengo que llamar. Sí, sé que te tengo que llamar porque has empezado a trabajar en los Madriles y no sé ni cómo te va siquiera. Pero bueno, espero que bien. Si estás viendo este vídeo, déjame un comentario. Madre mía, estoy fatal. Que eso, que el canal de gameplays está en pausa. Este canal va a quedar para cositas así random que vaya haciendo. Y estoy viendo qué hacer en la red. Y voy a empezar a pedir colaboraciones. Así que, youtubers, que estéis viendo esto, si estáis interesados en salir en la red de Mario, pues nada. Yo aquí estoy, no, si os voy a preguntar. O sea, no os preguntéis, que ya me iré poniendo en contacto. Ya tengo algunos por ahí, que los he avisado. Y bueno, ya lo que tengo es que definir las cositas. Y ya está. Eso es lo que os tenía que contar. Mis movidas, mis rayadas y poco más. Estaba ahí dándole vueltas porque quería tratar algunos temas en este canal así más de cerca, no con tanta edición ni con tanta leche, joya. Quería tratar el tema de oh, lo que se ha invertido tanto en Eurovisión. 350.000 euros los están tirando. Ay, vale. Lo voy a dejar así, lo voy a dejar así a ver si grabo el vídeo y doy mi punto de vista, porque parece ser que... Ah, otra cosa, parece ser que no, que ya definitivamente dejan de transmitir, retransmitir la alfombra roja Palace. Por fin, menos mal, no queremos más noche de fiesta. Bueno, pues un programita de la noche de fiesta Palace, iba a mezclar ya nombres, de la alfombra roja Palace, eran 220.000 lerus. Y eran 13 programas los que tenían proyectados. No sé si los habrán pagado todo. Y Eurovisión son 350.000 euros una vez al año. Y Eurovisión se ve. Bueno, ya trataré el tema. El caso, hemos conseguido eso. ¿Y qué más cosas han ido pasando? Espérate, ¿qué piensa ahora? Que ya no me acuerdo de qué ha ido pasando más. No sé, a lo mejor mientras hago lo que voy a hacer ahora, que os voy a enseñar, pues posiblemente me acuerde y os lo espete. Bueno, vamos a ver. Hoy es el Día de la Tierra, ¿no? Y Google ha preparado no sé qué movida que puedes hacer un test, un cuestionario,
y lo quiero hacer, porque por lo visto te dice que animal eres. Y a ver si me saldrá el perezoso o un animal raruno. Vale, ya estamos. Este es el test, o sea, cuestionario del Día de la Tierra. Tú lo pones y te sale. Y te pone aquí, Día de la Tierra, ¿qué animal eres? Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntitas. Bueno, ¿qué sueles hacer los viernes por la noche? Me quedo en la madriguera, pocas veces salgo, me pavoneo por ahí, sigo a la manada. Yo me quedo en la madriguera, me quedo aquí en casa. Esta es la madriguera, huele un poco chotuno, por eso tengo que abrir a veces la ventana, pero bueno, esto no lo digáis a nadie. Me quedo en la madriguera, venga, le doy aquí. A ver, tu mejor amigo y tú os presentáis en una fiesta. Vestido, en una fiesta de vestidos, estaba leyendo, digo, ¿una fiesta de vestidos? Esto qué guay, ¿no? En una fiesta de vestidos exactamente iguales, ¿cómo reaccionas? Uy, no, pues yo me pelea, no pa me muero, no, pues yo me empiezo a descojonar. ¡Hostia, hemos coincidido! ¡Oh! Vale, no pasa nada, porque no me dan más opciones. Día de la Tierra, ¿qué animal eres? Ah, que empiezan todos con Día de la Tierra. ¿Qué animal eres? Elige una cosa. Ah, vale. ¿Qué animal eres? Vale. Es que yo como voy leyendo... Que no sé leer. Bueno, da igual. Sí sé leer, no sé expresarme, que es diferente. Elige una comida. Marisco. Frutas o insectos. Carne, ensalada. Pues yo soy más de fruta, fíjate. Sí, las manzanitas. Además, una manzana, qué rica. El plátano no lo puedo comer. No, no penséis cosas raras. Es que no sé qué tiene el plátano. Que no penséis cosas raras, leche. Que hay algo en el plátano que me entra tos con él. Y todo lo que lleve sucedáneo de plátano, los yogures, las gominolas estas de plátano, no me las puedo comer, me entra tos. Así que cada vez que veo un pack de gominolas y veo el plátano, digo, ay, qué pena. Me gusta todo menos el plátano. Qué lástima, frutas o insectos. Venga, vamos allá. ¿Qué buscas en una pareja? ¿Qué encontraré yo en una pareja? ¿Qué es diferente? A ver, colores brillantes, pues no. Fuertes gruñidos, no, fuertes gruñidos no. Un sistema complejo de glándulas. Valores tradicionales. Colores brillantes. Una urraca, voy a aseverar. Colores brillantes. Elige una afición. Retar a tus músculos. Eso ya lo dejé. Qué lástima, de verdad. Y me estoy poniendo chotuno. Me tengo que apuntar otra vez al gimnasio. Hacer cosas por casa. Natación. Nada del anterior. Pues natación y retar a los músculos, no. Hacer cosas por casa. Bueno. No es una afición como tal, lo de hacer cosas por casa. Si es que no sé, se pueden incluir tantas cosas ahí, claro, hacer cosas, cosas. Pues en mi casa grabo, ¿no? Pues hacer cosas por casa, por ejemplo. ¡Un pangolín! Ay, pero un pangolín es como un armadillo, ¿no? Pues eso subí yo un vídeo. Bueno, no, no es lo mismo, pero no. ¡Un pangolín! ¿Qué es esto? ¡Manis! ¡A los manis! ¡Los pangolines! ¿Qué es esto? Conocidos como pangolines. Tienen grandes escamas que cubren. Pues esto es como. Esto tiene que ser de la familia de los armadillos, ¿no? Manis, pangolín. Esto tiene que ser de la familia de los armadillos. Esto lo voy a buscar yo mismo, ¿verdad? Armadillo. Das Ponidae Harinauer. Pero son. Ah, no, porque un. Pangolines se caracterizan por tener pabellones auditivos externos. ¡Ay, qué gracioso! Y además hay una versión de Ubuntu que era un pangolín. Creo yo, me suena a mí eso. Que era un pangolín. ¡Qué gracioso! ¡Soy un pangolín! Mira, eres un pangolín de tipo práctico. Sabes justo cuándo hacerte una bolita para frustrar los planes de los depredadores. Ay, pues esto me va a venir a mí muy bien de... Para los trolls de YouTube y los haters. A mí me ponen comentarios negativos. Me hago la bola y me tiro a ellos directamente. ¡Qué bien, oye! Como le dije a no me gusta este vídeo, me voy a tirar a vosotros. He hecho una bola. O sea que me estoy poniendo como una bola también, pues, no paro. Así que nada, pues mira, soy un... Lo voy a compartir en Twitter, lo vais a ver, mira. Compartir en Twitter. Y soy un pangolín. ¿Cuál es tu animal? Google Doodle, el día de la Tierra. Ala. En la red de Mario. Lo tuiteo. Pues eso. Que soy un pangolín. Y con las mismas yo ya me despido. Ya veremos a ver qué pasa con la red y con la subred y todas estas cosas. Gustaría que hiciera así cositas de estas en la subred, cosas así random, de que me ponga a hacer un test o me ponga a analizar la movida de esto de Eurovisión, eso que voy contando. Pues venga, pues me pongo y lo hago sin guión, natural, como yo soy. Porque luego me cuesta expresarme. No puedo hacer tantos cortes y tantas historias, pero bueno, que ya está. Que si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta, todas esas cosas que suelo decir al final de todos mis vídeos, que yo ya me despido por hoy. Hasta el próximo vídeo.